Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El águila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla, soy la hija de Ocoris, mi mamá Irma. Primero que todo, le quiero agradecer a Dios por estar aquí. Y segundo, le quiero agradecer a Gina y a todos los que hicieron este día tan especial para poner a mi mamá más bella de lo que ya está. Muchas gracias, se los agradezco mucho de todo corazón. Sé que ella está feliz y se mira muy bonita. Gracias a todos ustedes. Les voy a dar un poquito de lo que escribí en mi correo electrónico. Se vale llorar. Okay. El Día de las Madres es un día especial para nosotros, pero es un día a la misma vez triste. Perdí a mi papá. Hace 6 años, un Día de las Madres por la noche. Ese suicidio. Y mi mamá perdió el amor de su vida, su pareja, su mejor amigo. Desafortunadamente ya no está aquí. Y ha sido algo muy, muy fuerte para mi familia y especialmente para mi madre. Como les digo, es un día especial, pero a la misma vez nos duele mucho. Eso fue algo de lo que escribí en el correo electrónico y pues, perdón por mis lágrimas, pero todavía me duele mucho. Muchas gracias por todo lo que hicieron para mi mamá. Se los agradezco mucho. No hay palabras para... No sé, pagarles todo lo que le hicieron a mi madre y muchas, muchas gracias y que Dios les dé más y no sé. Un abrazo, mamá. Thank you, guys. Felicidades. Buenas tardes y quiero agradecerle a todas y cada una de ustedes que hizo posible este sueño, que por medio de mi hija y nos hayan hecho este regalo maravilloso que no me lo esperaba. Y muchísimas, muchísimas gracias. Dios les bendiga cada uno de sus negocios, que les prospere y que esta buena obra que hicieron va a ser bendecida, se los aseguro. Y gracias, hija, te amo. Gracias, Gina, y cada una de ustedes que hizo posible este evento. Gracias, mil gracias. Dios las bendiga. Igual les quiero dar las gracias a todos ustedes por hacer esto posible. Ya voy a llorar. En el correo electrónico lo que les escribí, les dije que todas pensamos los mismos, ¿verdad? Que nuestras mamás se merecen todo, pero I really do believe it. Mi mamá se ha puesto al lado, ella siempre, por todos, no nomás por nosotros.
por sus hijos, por sus nietos y ahora por sus bisnietos. Y nunca, nunca nos los ha cobrado, nunca nos ha hecho sentir mal por eso. Y cuando yo vi esto, yo pensé que sería bonito hacer algo por ella. Algo que nunca he podido hacer yo por ella sola. But thank you. There's really no hay manera de decirles gracias suficiente. Cuando le dije, empezó a llorar. Y me decía, no, no. Like, hasta ella misma no se siente que se merece eso, pero se merece esto y mucho más. Y un día, yo estoy haciendo todo para poder darle todo lo que usted se merece. So, thank you. Okay. Happy Mother's Day. Mi nombre es Josefina y quiero darle las gracias a Gina Martínez que coordinó este evento y mi hija que me inscribió, gracias, y a todos los que cooperaron. Y estoy bien contenta, bien feliz. Les doy las gracias a todos, a cada uno de ustedes, al fotógrafo, a Gina, las uñas, los accesorios, los zapatos, las flores, la decoración. Gracias a todos, que Dios los bendiga y les prospere su negocio mucho más, que se lo merecen por hacer posible esto. Estoy bien contenta, bien feliz. Nunca pensé que me iba a mirar así un día. Claro que sí. Y ¡qué hermosa! Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Y les dé mucho más. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. ¿Qué puedo decir? Es el primer año que hago este evento de regalarle algo a unas madres que se lo merecen. Y pues, gracias a todas las que fueron, pues, ¿cómo diré? Patrocinadoras. Sí, patrocinaron todas y me da gusto que me agregaban más y me decían que querían participar y pues me alegro que hicieran todo esto realidad las mamás. Y felicidades y ojalá para el año que viene también lo podamos hacer y sea más grande, grande más todos los años. Hi, good afternoon. My name is Maria, owner of Adore Fashion. We are here doing the Mother's Giveaway. Stay tuned. Visit our website, adorefashion.net, or visit our Instagram, myadorefashion. Hi, my name is Rina Cabrera, and I'm the owner of Rina's Party Supply. We specialize in balloon decorations for any type of event, quinceañeras, baby showers, first communions. And you can contact us on Facebook, Rina's Party Supply, or Instagram, Rina's Party Supply as well. Hi guys, I'm a sales rep for Days Boutique. Follow us for all the latest fashion trends. You can visit our website, www.daysboutique.com, or you can follow us on Instagram at Days Boutique. Hello, my name is Gina Martinez, owner of Nivea Hair and Makeup Studio. We specialize in hair and makeup. Please visit us on Instagram and Facebook at Nivea Hair and Makeup Studio. Coming soon are nails and pedicures. Hi guys, my name is Evelyn Martinez. I'm actually very excited to open up my new boutique. You guys can follow me on Instagram at MTC Closet Glam. Hola, mi nombre es Ashby Mata y tengo una tienda de accesorios que se llama Aiza. Junto con mi hija Yameli Quiñones, compartimos este negocio. Son de accesorios como collares, pulseras, accesorios para niños, camisetas polarizadas. Los pueden encontrar ustedes en las redes sociales. Hi, my name is Maria. I'm from Enchanted Roses. I do rose arrangements with delivery throughout Southern California. If you have any other questions, you could DM me on Instagram at enchantedroses.ca. Hi, I'm Kathy from Estencia Salon and Spa. We offer skincare treatments, body treatments, lipo contour treatments, and post massage. Come and visit us in the city of Downey, and you can find us at EstenciaSalonAndSpa.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lizette Sapien. Tengo 14 años, dedicándome a la aplicación de uñas esculturales. Pueden seguir la página de Instagram, Liz Pro Nails, y en la página de Facebook.